Lo que tenemos hasta ahora y que hemos podido recopilar, al parecer, llevaba una suma de 9 millones de pesos muy cerca a una cuadra a donde fueron los hechos. El señor ingresa, lamentablemente el delincuente arremete contra este ciudadano. Había ingresado a la oficina, ya había sobrepasado la puerta principal. En ese momento esas puertas electrónicas se cierran, el delincuente busca cómo abrirla. Al ver que no es capaz de salir, le dispara al ciudadano. ¿En cuántas ocasiones? Al parecer en 2 ocasiones. Estamos verificando los videos en este momento. En este momento ya analizando el estado del paciente, se encuentra afortunadamente estable en un centro hospitalario. De acuerdo al seguimiento de cámaras, utiliza una boxer color negra. Está entre una boxer y una pulsar, no se alcanza a observar, pero en estas características son las que estamos buscando en este momento, tratando de ubicar. Es importante recordarle primero y hacerle saber a la ciudadanía que la Policía Nacional cuenta con todo un personal dispuesto para realizar los diferentes acompañamientos al momento de que el ciudadano saque cualquier cantidad de dinero, no importa la suma, pero ahí vamos a estar siempre disponibles para prestar ese respectivo acompañamiento. Es una invitación para que todos al momento que hagan uso, bien sea de los cajeros automáticos, de las entidades bancarias, de las entidades financieras, de que en el momento que el cajero le solicite acompañamiento, haga lo que es sin costo, no tiene ningún costo para ustedes, pero sí van a tener la seguridad del acompañamiento policial.